Bienvenido, bienvenida desde el municipal de Arguineguín en esta tarde de sábado, en este 6 de febrero de este año 2021, para contarles una nueva jornada del Reto Iberdrola, que llega a la jornada número 15, con el partido que les vamos a contar en apenas 9 minutos, con los dos equipos todavía haciendo ejercicios de calentamiento sobre el terreno de juego. El encuentro que van a disputar el Femarguín Spark Gran Canaria y la Unión Deportiva Aldaya. Se van a colocar ya los asistentes y el primer balón que va a ser para las de amarillo, a la derecha, a la izquierda, las de rojo, la Unión Deportiva Aldaya. El partido a punto de arrancar, lo vamos a contar como siempre aquí a través de Radio Televisión Mogán, en la tele, en la radio, aquí en el municipio de Mogán, a través de nuestro canal de YouTube, allí donde ustedes se encuentren. Saludos a todos también los que nos están sintonizando en todos esos lugares que habitualmente se unen a estas nuestras retransmisiones. En esta temporada 2021 del Reto Iberdrola, va a arrancar el partido en su primera mitad, con el cronómetro ya también del bueno de José Tudela preparado ahí para darle al play, con el árbitro que está a punto de dar el ok al inicio del partido. Arranca la primera parte, arranca este Femarguín Spark Gran Canaria, Unión Deportiva Aldaya, correspondiente a la 15ª jornada del Reto Iberdrola. Partido importante para los dos equipos, partido vital sobre todo para las nuestras, que comienzan a afrontar los últimos partidos aquí de la temporada. Esta primera fase le quedará este que se está disputando ya, hay más dos partidos, y para intentar sumar estos 9 puntos que serían muy, pero que muy importantes, José. Sí, ya lo hemos comentado, ¿no? Ahora mismo el Spa Femarguín tiene que sumar todo lo que pueda, y siempre que sea de 3 es lo que va a determinar un poquito lo que le queda hasta el final, ¿no? Pues mira, ya estamos. Pases. Sí. Estamos viendo que hoy atrás tenemos a Pica, Aleja y a Aridian. Luego en el centro del campo a Brenda, por cierto, que ha sido una de las fichajes últimas que han llegado al conjunto del Femarguín Spark Gran Canaria en ese paso que tuvo por tierras escocesas, donde, como ha contado ella misma, pues no tuvo toda la suerte del mundo, sobre todo porque llegó en la era COVID, José, y las cosas se complicaron. Cuidado ese balón que viene a la izquierda, puede haber peligro. Maui con el balón dentro del área, dispara Maui, para ahí Valde, la primera para el Femarguín Spark Gran Canaria, la primera para Maui, que ha disparado. Pues muy bien que haya llegado ya tan solo al minuto y algo de tiempo, que ya se haya notado ya que Femarguín está poniendo, digamos, las cosas claras a la Aldaya, ¿no? Que, sí, que van a ir a por el partido sí o sí. Eso hay que destacar, que ellas vienen de victoria la pasada, en este caso de derrota. Si no recuerdo mal, José, corrígeme si me equivoco, en la jornada anterior, en un partido que se decidía en los últimos instantes, frente al Juventud Almasora, sí. 2-3, sí. Sí, sí. Partido, es que tenía por ahí el dato, pero lo quería certificar. Vienen de esa derrota en el último suspiro, ¿eh? El Juventud Almasora, que le ganaba por 2-3 en ese partido. Balón que sale de banda para las de rojo. Y el balón que va a ser para el Femarguín Spark Gran Canaria, que recupera la pelota. Lo estamos comprobando ahí en esa alineación. Comentarte que la última victoria del Aldaya pues fue 2-1 al Real Unión de Tenerife, pero fue el día 13 de diciembre. Así que de momento llega cosechada. Claro, y bueno, habría. Claro, el problema, José, con esto es que no nos podemos fiar de la jornada, porque claro, ganó el 3 de enero también con ese partido frente al Femarguín. Uh-huh. Partido correspondiente a la primera vuelta, que lo contábamos en esos minutos previos al inicio del partido. Y con este lío de que juegas ahora, juegas después, no te, claro, puedes, no te puedes fiar mucho de lo que es el calendario. Pero sí, ese, como bien decías tú, mirando lo que es las jornadas en sí, podríamos anotarla como la última victoria, ¿no? Sí, la última victoria sería esa del 3 de enero que comentabas, y uh-huh, después ya tenemos el 23 de enero, caía ante la Lama 2-0 y caía el que tú has comentado 2-3 ante el Juventud. La pelota para él, y él que va a tocar en la derecha, cuidado que puede venir el peligro. Carol con la pelota, Carol con la bola, se va Carol, puede haber peligro, se marchó Carol, la va a poner, se mete dentro del área, la va a poner Carol, viene el remate, sigue el peligro, al final la tocó ahí con la mano
Creo que fue Patri y eso es lo que señala el colegiado. La mano que el balón le... Qué pena, qué pena. Sí, sí. Prácticamente ahí en el punto de penalti, ¿eh? Pues ahí lo tenemos ya. El balón que va a ser para el conjunto de la Aldaya. Vamos a ver, cuidado. Uy, falta peligrosa, ¿eh?, para la Aldaya. Vamos a ver, era a la jugadora número 11, Pomer, la que le hacían la falta en el vértice, justo en el vértice del área. José salvándome ahí, ya que tenía que contarle tranquilo. Una cuestión técnica a la compañera. Y aquí somos lo que somos, ¿eh? No crea usted que somos... No somos más, ¿no? El balón que va a ser para Aldaya, falta peligrosa, ¿eh? Casi en el piquito del área, José. No sé quién le va a pegar a la bola, no hemos podido ver el dorsal. No sé si... Pomer está ahí en el remate. Vamos a ver. No, el disparo con pierna derecha, marchó a la derecha de la portería que defiende Aco. Ahí la ha tenido la primera, quizás la notamos esta, en el saque de la falta. Sí, de momento el primer acercamiento para la Aldaya, pero bueno, peligroso. Vamos a ver si vemos el dorsal de la jugadora, el número 7, la número 7, Alba. Alba, sí. Apuntemos, aparecerá a lo mejor la que será la encargada de los tiros francos. Balón que va a poner Aco arriba, buscando ahí la cabeza de Aleja. La tiene Brenda, a ver si la baja, le presionan. Brenda con la bola, le hicieron falta según el colegiado, a instancias creo que del asistente de esta banda, la falta de Alba. Y el balón que va a ser para el Femarguín Spark Gran Canaria, lo va a poner ya en juego Aleja. Que pedirá, entiendo, distancia ahí Sandrita, que está junto a la pelota. Esas sí que las tenía ya anotadas, de ver algún que otro partido de esta temporada. Homer, que es la futbolista más adelantada, con Sandrita aquí por la derecha, con Alba que entra por la izquierda. Esas quizás son las jugadoras que más claras tenemos de algún partido, como digo, José, que eso a veces nos ayuda bastante para hacernos una idea de qué nos podemos encontrar previamente. A veces tenemos esa suerte de contar con ese archivo de algunos partidos. Y evidentemente esto también gracias a todos los medios que se están sumando a este reto Iberdrola, como el caso del día de hoy, que aparte de nosotros en directo aquí en abierto, pues también tenemos a esa plataforma Footer, que están haciendo un trabajo espectacular también desde hace ya bastante tiempo, ¿eh? Bueno, yo creo, Alejandro, que esto es la evolución, ¿no? Hay que evolucionar, no nos quedaba otra y ahora con todos los medios que hay a nuestro alcance. Sí, sí, sí. Ahora la verdad es que mucha más facilidad, cada vez más gente también que se está dedicando a este fútbol. Y eso es de agradecer. El balón para que juegue Valen. Valen que la toca para Carol. Carol con la bola. Puede centrar Carol con pierna derecha. No, al final se le metió delante. Pues yo creo que Alba defendiendo. No, Alba no. No sé si la lateral izquierda. Salga, ¿no? Lucía puede ser. Lucía. No sé. Veremos porque tenemos bastante. La número 2 me señala aquí el compañero Sara. Que las tenemos al otro lado y poco a poco pues Sara es la que está actuando por ahí. El balón para Aleja. Aleja que va a tocar en la parte izquierda. Va a recibir Maui. Maui con la bola. Maui que se marcha. Maui que la pone bien para Zaira. Deja pasar. Venía Patri. Al final la que la saca fuera es la central. Y el balón que va a ser... En este caso creo que fue Vicky. Saque de banda. La que la puso fuera será saque de banda para el conjunto del Femarguín. Balón para Patri. Patri que recibe la presión, la pone para Brenda. Brenda que se marcha como siempre por potencia, por fuerza. La pisa muy bien para Patri. Juega para Valen. Cuidado que se anticipa. Se la llevaba ahí y se la terminó llevando el Aldaya. Presiona ahora Carol y Valen. Y el balón que va a salir a saque de banda para el Aldaya. Minuto 8. Continuamos con ese 0-0 inicial, José. Sí, prácticamente poquito acercamiento, el que hemos visto la falta para la Aldaya y para las nuestras ha habido esos balones peligrosos al área, pero bueno, vamos a ver si poquito a poquito se va animando un poquito más el partido. Un abrazo para el compañero Kiko,
que ya lo comentábamos al principio, hoy no está aquí con nosotros y nos está, eso sí, viendo a través de nuestro canal de YouTube. Un saludo para él, que nos avisaba ahí de un pequeño problemita técnico, ¿eh? La gente que nos quiere bastante, José. Hombre, eso está bien, porque también hay que decir que con los medios que se tienen, a veces las cositas no salen del todo 100%, pero bueno, siempre se intenta y esa es la buena labor de los medios, ¿no? Balón que va a salir para que juegue la Aldaya, balón arriba, de cabeza, tiene que llegar Pica, al final la que retrasa es Brenda, con la pierna para que juegue Aco. Como ves, un sistema este el que está empleando Siani con el Femarguín, que como ya contábamos el otro día con Odi, tiene esa parte, bueno, al final yo también el otro día comentaba que los sistemas los hacen buenos al final las futbolistas, ¿no? Pero el 3-5-2 tiene su riesgo, José, en muchas ocasiones. Sí, lo único, un centro del campo que tiene que... Más poblado y demás. Más poblado, pero... y tiene que intentar, pues, solucionar muchos problemas, ¿no? Tanto de la defensa como de la delantera, y eso es lo que yo creo que se intenta por esa parte, con ese sistema. Saque de banda para que juegue... Saque de esquina para que la ponga el Femarguín, para que la ponga Brenda... Con pierna derecha, la va a poner Benenda, el balón que vuela al punto de penalti, llega el remate, el balón se va a marchar fuera de Zaira, será saque para la Unión Deportiva Aldaya. Minuto ya 10 de esta primera parte, continuamos con el 0-0. Balón que va a poner la portera Valde, arriba. Y será saque de banda para el conjunto de rojo, para esta Unión Deportiva Aldaya. Que va a ponerla ya en juego. Si no tenemos, no la hemos colocado mal, sería Sara. Cuidado, que bien ahora. Falta, se anticipó rápidamente ahí la futbolista del Femarguín. Y la falta clara. La falta de María. Falta clara de María. Sobre Valentina. Y la pelota que la va a poner Brenda. Con pierna izquierda, Brenda directa. Con la mano llega Ibalde. Despeja la pelota, se va a marchar por el otro lado. Buen balón ahora el que metía ahí Brenda. Con la pierna izquierda. Y saca rápidamente, o sacaba el balón que se va a marchar al final. Se lo ponía ahí Maui a Patri. Finalmente la pelota para que juegue la Unión Deportiva Aldaya. Primeros minutos, José, ¿qué te están pareciendo? Bueno, pues un poquito, digamos, a contener un poquito los dos conjuntos. Han llegado muy poquito y lo están intentando. Y como tú bien dices, es un centro del campo muy poblado y bueno, eso digamos que también dificulta un poquito esa fluidez en el balón, ¿no? Pica, que revienta la pelota, la pone arriba, puede haber peligro, el balón que le cae a Patri que trataba de bajarlo, al final no pudo. Y el que ataca ahora es el Aldaya, tiene que llegar Pica porque venía por ahí Pomer, que trataba de, pues precisamente al final, conseguir eso. Balón que va a ser para la Aldaya y que juega, decía José, ¿tenías algún dato por ahí? No, que se está preparando, no sabemos si hay alguien del conjunto de la Aldaya que tiene alguna jugadora que tiene algún problema físico o algo, porque me parece que hay movimiento en el banquillo. La ola que va a ser para la Unión Deportiva, en este caso para el Femarguín Spark Gran Canaria, que trata de jugar arriba, tiene que llegar y llega el balón para Patri con metros, Patri que toca, trataba de hacerlo con Valentina, al final es Pica la que la pone en la derecha para que reciba allí Carol que recibe con posibilidades para tocar atrás, toca para Pica nuevamente, que se la quita de encima, la pone en el centro, la deja pasar Brenda, el balón que le va a caer a Zaira, que pelea y gana ahí la pelota. Podía haber sobre Lucía
Al final hay falta, podía haber falta anterior y ahora le hace falta a Patri. Sandra López. Agarrón, claro. Sandra, sí. Saca para Maui, Maui que va a poner la pelota, Maui con la pierna izquierda la pone Maui, el balón al primer palo no llega, la que llega es el Aldaya para sacarla de encima, Pomer que se trata de ir, tiene a Alba, Alba que la pone en la izquierda, viene el peligro, bien caro la hora para corregir, Sara que va, pues la controla, Sara con la bola, recibe la entrada de Carol, cuidado se puede hacer un lío, pudo haber falta, dice el árbitro que sigan, pero no, finalmente señala la falta sobre Sara. Balón para que juegue la Unión Deportiva Aldaya. En este minuto ya 15, primer cuarto de hora. Con la noche ya que ha caído definitivamente aquí en el municipio de Mogán. En esta 15ª jornada del Reto Iberdrola. Con este FEMARGUIN SPAR Gran Canaria 0, Unión Deportiva Aldaya 0. La noche que ha caído, Ale, pero también deja entrever algunas nubes por ahí, ¿eh? También, también alguna. A ver si nos respeta. Sí, el balón para Maui. Maui que trataba de centrar. Ahora recibió falta clara. Así lo señala la falta cometida por Lucía. Por parte de Lucía. Lucía que está actuando aquí en la derecha. Y el balón que va a poner Brenda. Brenda con la pierna derecha, puede haber peligro. Vamos a ver lo que hace Brenda porque siempre son peligrosos todos esos balones. Al final dispara directamente a las manos de Valde. Bueno, siempre con un golpeo impecable Brenda. Bola de Aleja, de cabeza la ponía. Finalmente se va a ir el balón directamente fuera. Sacará nuevamente el FEMARGUIN SPAR Gran Canaria, que es el que está llevando José la iniciativa. Pues sí, eso es lo bueno, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ese disparo intentaba Brenda quizás que hiciera algún extraño, porque como estamos recordando que ya se metió un poquito de aire y ahí abajo se está notando bastante, pues yo creo que fue buena la intención por partida doble, lo que pasa es que llegó mansamente a las manos de la portera Valde, ¿no? Qué bien la recuperación ahora. Se va a llevar la pelota. La recuperación fue de Aridia. El balón arriba ahora para Patri, que no va a recoger porque la que llega es Lucía. Incluso Lucía que continúa, se la quita de encima. Balón en saque de banda para el FEMARGUIN nuevamente. Pedía ahora a Pomer ahí a sus compañeras que tuvieron un poco de tranquilidad porque está sola arriba. Está... Claro. No, y está empujando ahora el FEMARGUIN, lleva el control del partido, que eso es lo interesante, ¿no? Balón para que juegue Maui, arriba buscando a Eli, al final la cabeza que encontró fue la de Lucía nuevamente, para que saque el conjunto, hoy local nuevamente, va a sacar Maui. La pone nuevamente el balón para Zaira, Zaira que la pone para Patri, Patri que la puede poner a la derecha, puede haber peligro, el balón para Carol, puede haber peligro, Carol con la bola, la pone Carol. Qué pena esa pelota, al final no pudo ni encontrar el disparo ni el pase, pero la jugada entrañaba tremendo peligro ahí Carol, después de ese balón que no pudo despejar la defensa de la Aldaya. Bueno, pues acumula no solamente la intensidad y la iniciativa, como estamos viendo en estos minutos, sino que también empieza a acumular esa sensación de peligro, José, que muchas veces es sobre todo lo que termina, ¿no?, por convertirse luego en esas ocasiones. Sí, lo único es lo que te digo, que ya crearlas es súper importante, ¿no?, para la confianza de ellas y para digamos, el desgaste del otro conjunto. Pero bueno, ahí está, ahí se nota la labor, ¿no?, en esa creación de jugada, lo que hay que terminar, pues eso, terminar en la portería, claro. Balón para que juegue. Va a haber cambio en el Aldaya. Pues sí, va a haber cambio. Finalmente alguna de las futbolistas tiene que tener algún problema y no lo estamos viendo de momento. Va a entrar la número 9, Cris. Y vamos a ver quién es la futbolista que abandona el terreno de juego. De momento ataca de nuevo el FEMARGUIN, de nuevo Carol la pone, segundo palo, no llega ahí Pau,
Patri, no llega Maui, creo que era la que llegaba a rematar esa pelota. Sigue de todas formas el peligro, Brenda que se marcha, Brenda continúa, Brenda que va a perder la bola porque al final le encimaban dos, continúa, se equivocaron, Brenda, el balón al larguero. Vaya ocasión, la primera hora sí clarísima para el Femarguín Spark Gran Canaria, se confiaron las defensas de la Aldaya, Brenda que continuó y la manda al larguero, José. Pues sí, la mejor ocasión sin duda de todo el partido y bueno, pues yo creo que esa es la línea a seguir, ¿no? Estamos viendo que la Aldaya se ha quedado un poquito sin saber sacar ese balón y lo ha aprovechado bien el Femarguín, así que ahora va a haber cambio ya. Sí, va a haber cambio y creo que es la dorsal número 3, ¿no, José? La dorsal número 3, se sí. Marcha al terreno de juego Sandra López, que estaba actuando de capitana. Le da el brazalete ahí a la portera. A Valde. Y va a entrar la número 9. Sale ahora por el fondo Sandra López. Y entra Cris en el terreno de juego. Por lo tanto, va a haber cambio porque Cris no va a actuar en esa zona. Creo que ha habido cambio ahí de posiciones. Te digo que veía un partido... creo que era de la primera vuelta y veo a futbolistas que en principio esperaban en una posición y hoy están en otra, José. Bueno, eso es lo que la tiene. La polivalencia muchas veces también. Ahí está, lo que te iba a comentar, si hay jugadoras que pueden desempeñar otros papeles y el míster lo estima oportuno, pues bueno, hay que cambiarla. También viene bien para el jugador, ¿no? Balón de Eli que lleva a que pueda controlar la final. Patri no llega, se la quitó bien Lucía, el balón para Pomer, ahora encima con todo Brenda que no era Aleja la que se ponía casi prácticamente encima de Pomer. El balón decía José, ibas a apuntar algo. No sé si ibas a apuntar algo. No, estaba mirando. Ahora ya llega con el balón la jugadora. Se había extraviado el balón, vale. Balón que lo saca. Falta ahora sobre la dorsal número 14 sobre Sandrita. Y de momento, pues, la ocasión más peligrosa, la que ha tenido Brenda con ese lanzamiento que se sacó ahí al larguero. Podía haber sido un auténtico golazo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Un golazo tremendo. Si lo llega a poner entre los tres palos Brenda, por muy poquito, porque se le mantuvo al larguero. El balón ahora que ponían ellas ahí en la frontal, la saca el Femarguín. Defiende ahora todas prácticamente esa pelota. Puede salir jugando. Sale. Se va a marchar en saque de banda. Recupera la pelota el Femarguín. Cuando estamos ya en el Ecuador de la primera parte. 22 que se cumplen en este momento. Las mejores sensaciones de momento las está dejando el Femarguín y eso... Digamos que eso es lo que nos tiene que dar un poquito de empuje, más empuje para poder, si pudiera ponerse por delante en esta primera mitad, pues sería súper importante, Ale. Sí, sería ideal, pero como estamos comprobando también a lo largo de todos los partidos que hemos venido contando aquí, también lo que hemos visto, gracias también a otros compañeros en tierras peninsulares, la igualdad está siendo... pues la nota predominante en toda esta competición y muchas veces los detalles que están marcando pues el que te lleve o un punto o ninguno, ¿no? O los tres en el caso de Vitoria. Es que aquí hemos visto partidos que han sido dominados por equipos visitantes y luego incluso poder el Femarguín haberse podido llevar algo. De todas formas, como hemos venido contando también, José, qué importante es en cualquier categoría el que no se te escapen los puntos en casa, ¿no? Sí. Eso es vital para cualquier tipo de objetivo. Y aquí el problema es que el Femarguín, pues por una cosa o por otra, no se ha hecho fuerte, ¿no? En el campo, en el municipal de Arguineguín. Pues ha quedado una jugadora ahí de la Aldaya. Sí, el balón que puede llegar Carol. Carol con espacio, pues va a poder buscar el centro. El balón que ahora sí que la pone. Saque de... Pues saque de esquina. Sí.
Queda una futbolista en el suelo, va a pedir las asistencias. La disputa de ese balón que salía para, para el ataque del Arguineguín. Vamos pues a ver que no sea... La futbolista en el suelo, que no sé si hemos podido ver el dorsal. Y ya está calentando una nueva futbolista, la número 15, Laura. El míster de la Aldaya pues manda a calentar a la futbolista para, en previsión de lo que... Que lo que pueda pasar, porque vemos que no parece que se recupere con facilidad. Sigue tratando de atenderle ahí el fisio del Aldaya. Estamos con el juego detenido, con ese saque de esquina que va a poner Brenda. Pero con la futbolista del Aldaya en el suelo, y esto se va a alargar, ¿eh? Bueno, está diciendo el colegiado a ver si la puede retirar un poquito. Vamos a ver. Que se ponga fuera, le ha comentado. Qué oído tengo, ¿eh? Todo te lo imaginas. No hemos podido ver todavía quién es la jugadora. La pone Brenda, el balón que va al punto de penalti. Viene el remate incluso de pica. Al final la sacan. Se quedaba ese balón muerto ahí. Muerto ahí. No lo pudo terminar de rematar como ella hubiese querido, pero sigue el peligro para el Femarguín. Va a salir Carol, la que saque de banda. La pone para Brenda. Brenda que se marcha con todo. Brenda, sigue Brenda, que se lleva todo en su paso. La puede poner atrás. Al final la perdió. La gana la Aldaya, que puede salir a la contra. El balón creo que es para Alba. Alba que la va a poner para Pomer. Cuidado al peligro, que viene la Aldaya. Pomer con la bola. Tiene aquí por la derecha Sandrita. Sigue Pomer. Bien, se la quitó. Se tiró al suelo ahí. Aridian recuperó la pelota para el Femarguín, que ya juega. Ahora... Una jugadora de Femarguín. Sí, en el suelo. Pero el nivel que está mostrando Brenda es bastante alto, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí bastante alto. Se marchaba de toda la... Zaira, la futbolista que se recupera, y todavía no hemos terminado de... De ver del todo. Pues mira, puede ser Sara, ¿no? Por la posición ahora en la que va a ocupar. Creo que es Sara, la número 2. La que ha tenido ese pequeño problema. La número 4, a ver. Espérate, a ver si tenemos suerte. Y podemos ver. Con tranquilidad, tampoco. No podemos hacer tampoco adivinos, ¿eh? Si no la vemos ahí. Ahí tiene el balón. Pero ahí tiene la pelota. El balón que vuela arriba aquí al cielo de Arguineguín. De cabeza no llega Maui. La que llegaba por la pelota era la dorsal número 12, precisamente la que se llevaba la bola. Cuidado del peligro. El balón que de nuevo por la izquierda para que juegue. Y vaya ahora Eli. Eli la pone directamente arriba buscando a Patri. Qué pena el control. Sigue Patri. Se la lleva Patri. Uf, esa patada ahí, ¿eh? Bueno, yo creo que al final fue ahí balón, la lucha por el balón, José. Te das cuenta que no protesta y se levanta. Sí, sí, menos mal, menos mal. La jugadora número 16 era Veru. La que quedaba, que tenía que ser atendida y se ha recuperado. Finalmente se ha recuperado, sí. Afortunadamente. Balón que de nuevo vuela al centro del campo, tiene que saltar. Pues mira, hay falta de Zaira, es lo que pita el árbitro. Falta de Zaira. ...27 y medio... Y de momento es 0-0 por poquito, ¿no, Ale? Sí. 0-0... El balón que va a botar el Aldaya, con todas las futbolistas ahí en la frontal. La saca de cabeza el Femarguín. Ahí la ponía Lucía. Y el balón que va a ser en saque de banda para el Aldaya. Que de momento, salvo aquella falta en la frontal, José, no han tirado más. Sí, poquito acercamiento, la verdad. Sí, sí. Mucho empuje del Femarguín y bueno, eso sabemos que cuando dominas la posesión y tienes tú el mando del partido, pues alguna contra te puede caer. Uy, pero... la pierna ahí, madre mía, de Patri. Ya, qué pena. Al final, el balón que va a ir directamente a Valde. Me quedaba yo ahí con esa jugada entre Patri y Vicky. Finalmente no pasó nada. Y luego el tiro arriba o el intento de pase del Femarguín fue directamente a las manos de Valde.
Balón que le cae a Aridian en la derecha. Se la quita de encima. La pone para que corra. No estaba fuera ya. Era Eli la que llevaba por esa bola. Y que trataba de jugar con Zaira. Finalmente la bola se fue antes al saque de banda. Será balón para la Aldaya. Que ya juega de cabeza. Tampoco llegaban. Era ese balón ahora dividido ahí. No le dura ni un segundo el balón a nadie. Balón para la Aldaya. En la izquierda metían el balón arriba. Recupera el Femarguín. Trataba de jugar ahora rápido ahí. Valen se equivocó. No llegó Eli. Balón de nuevo para la Aldaya. Partido ahora que ha caído. Poco control. Control para ninguno de los dos. Ahí la tiene Aleja. Aleja que toca a la izquierda para Maui. Maui que va a recibir la presión. Se le fue la bola. Y la pone para que juegue Lucía. Para que la ponga sobre el rectángulo de juego. Viene a recibirla tanto Sandrita como Pomer. Pomer que viene a recibir. Se la lleva Pomer. Uy, qué buena. La número 11 sigue con la pelota. Se la quitó Valen. Y el balón, pues la última en tocar fue Pomer, dice el árbitro. Sí, el balón será para Femarguín. Creía que había sido, fíjate, Valentina la que le había dado en última instancia. Pero ya veo que no. El balón de cabeza de Zaira. La pone para Eli. Eli que pierde la pelota. El problema es eso, el control. No dura mucho la pelota. Cuidado de cabeza. Bien. Que llegó ahí. Fue la futbolista de la Aldaya. Balón para Carol en la derecha. Correr Carol. Tocaba para Eli, pero no llegó. La contra para la Aldaya. Juega en el centro. Ahí la tiene Alba. Toca atrás. Muy bien ahora la pared. Viene ahora la triangulación, pero perdieron el balón. Y ya la media hora sobre. Ya tenemos ya esos primeros 30 minutos de la primera parte con el 0-0 inicial aquí en Arguineguín. En esta 15ª jornada del Reto Iberdrola Grupo Sur. Balón para la Aldaya. Puede venir el peligro. El balón en la derecha. Cuidado que va a recibir Sandrita. Creo Sandrita. A punto de hacer el primero. Corner. La más clara sin duda del partido para la Aldaya. Tras la que tuvo Brenda ahora la Aldaya. Vaya ocasión tiene. Vaya ocasión ha tenido. Y el balón que va a ser el saque de esquina. Sí. Sandrita la ha tenido. Sí, muy cruce. Clara. Se cruzó muy bien Aleja desviando esa pelota porque prácticamente ya disparo franco a la portería. Sí, en ocasión ha tenido Sandrita para ser el primero del partido. Bueno, 31 minutos le ha costado llegar así claramente. Sí, fíjate la jugada, José. Casi ahí sin querer en el inicio, pero luego es verdad que encontraron ese hueco aquí en la zona izquierda que defiende, es lo que comentaba del sistema, ¿no? Te da unas cosas y te complican otras. Y en este caso, este tipo de jugadas, y cuando no cierra, cuidado al disparo. Bien. Directamente a las manos, era Lucía la que disparaba, directamente a las manos de Aco, que ya busca balón arriba, en largo, para buscar la contra. No llega el balón que estaba en fuera de juego Eli, salió, la tiene Brenda, bien. La toca en la izquierda para Maui. Maui, falta clara, ¿no? Pues no la pita, va a seguir el balón que continúa para Zaira, la tiene Maui, toca para Brenda. Brenda que puede disparar, pues lo que hace ahí es un medio-medio, entre disparo y tiro, entre disparo y pase. Al final la pelota se va por saque de línea de fondo, sacará de portería Valde. Balón para que juegue Valde, acercándonos a los últimos 10 minutos de esta primera parte. Balón en la derecha, trataba de irse por allí Carol, pero encontró a la defensa férrea que de momento le están haciendo allí por la derecha. Y ya juega nuevamente Carol, la pone en el área buscando ahí a Eli. El balón que le cae en la izquierda Maui. Maui que pasaba, la perdía, buscaba a Brenda. La contra para el Aldaya. Viene ahora la anticipación de de Aleja sobre, creo que Pomer. Porque si no, podía haber habido peligro en esa contra. Balón en saque de banda. De cabeza la saca la Aldaya. Balón en el centro del campo.
Va a tocar en la derecha para Sandrita. Sandrita que tiene más a la derecha. Pomer bien aleja, que está haciendo un buen partido de momento. Siempre atenta al cruce. Y siendo importante en esa jugada que anteriormente comentábamos de la más clara de la Aldaya, que evitaba el disparo limpio de Sandrita. Ahí la tiene Brenda, que le daba en la espalda. Sigue el balón, vaya. Vaya lío ahora. Brenda incluso se daba la vuelta como que el balón ya lo había perdido, pero lo volvió a recuperar. Saca, ahora falta por pisar o por adelantarse. Segundo, me he fijado que en la otra banda falta también, también hubo un mal saque del Femarguín. Tiene que tener un poquito de calma en esos saques rápidos, porque son balones que se entregan al contrario. Eso es lo que pitaba el árbitro principal, Vicente González Quesada. En este aspecto no está perdonando un mal saque. Sabes que hay algunos que de esto no... Bueno, a no ser que sea... Bueno, hay algunos que ni adelantando todos 4 metros pitan mal saque o no lo tienen tan en cuenta, ¿no? Tú sabes cómo es esto de la pillería también a la hora de sacar los saques de banda. Otro día había alguno por ahí en la primera división donde se adelantaban unos 4 metros y mira, picaban. Picaban. Balón. Uy. Bueno, la falta sobre Vicky de Brenda. Brenda de Patri, creo que fue de Patri. La falta ahí de sobre Vicky, eso es lo que señala el colegiado. Y la pelota que van a botar arriba. Toda la frontal. Sí, sí, toda la frontal, ese balón que se va a quedar muerto ahí para Aco. Y estamos viendo que Alba, estaba fijándome yo en quién estaba lanzando todo, y es Alba, la número 7, la que está lanzando todo, prácticamente todos los balones que cuelga el conjunto de la Aldaya. Balón en la derecha, puede llegar allí Carol, la baja Carol, puede haber peligro, la mete en la derecha, el balón de Zaira, puede venir el centro, la pone Zaira, el balón se queda muerto, Maui la sacaron bajo palos. No sé si fue Vicky la que termina sacando, o Nuria, la otra central, la que termina sacando ese balón. Ahora también se hace daño Valde. La otra ocasión clara para el Femarguín. Pues sí, minuto 36 y bueno, esta ha sido otra muy buena ocasión donde Nuria prácticamente ha sacado el balón bajo palo, así que... Pues Valde en el suelo. Valde, sí. Tú dices que fue Nuria. Sí, yo diría que sí, ¿eh? No sé si fue Vicky, ¿eh? Ahí están las dos centrales, la número 5 y la número 6. Dicen que sí, pues nada. Nuria la que saca ese balón en el remate de Maui, que a punto estuvo de hacer el primero del partido tras la buena jugada de Carol, que se la puso a Zaira, y el buen centro de Zaira también, José, porque los centros, entre más tensos en esas circunstancias, mucho mejor. Y Valde, que está siendo atendida, pues va a tener que añadirle bastante a esta primera parte, ¿eh? Va a tener, José, que añadirle bastante a la primera parte. Cuando se preparan cambios, con esto, ¿no? Con estos parones. Sí, nuevo movimiento en el banquillo de la Aldaya. Vemos por ahí... A ver, de todas formas, porque todavía... Sí que han vuelto, pero no sabemos, José, si es para hacer cambios o no. Vamos a esperar un poquito, sí. Porque lo que sí está claro es que tienen que entrar por el centro. Lo digo porque, comentábamos, José... Con esto de que ahora las futbolistas puedan salir por donde quiera, que a veces es complicado. Cuidado con la portera, que está siendo atendida y que tiene problemas en su rodilla izquierda. Tiene problemas en su rodilla izquierda, José. Está teniendo, a ver, su rodilla derecha, creo, ¿eh? Derecha. Sí, estaba viendo en imagen. La izquierda. No, creo que derecha o izquierda. La verdad es que en la imagen ahora mismo dudo, José, porque tiene una flexionada. Y en la lejanía no sabemos si es una o la otra, pero parece que sí, que da toda la impresión que es la izquierda. Pero, a ver. Pues en esa salida creo yo que se golpeó o cayó mal. A ver. Pero Valde no se recupera, ¿eh? Y te estaba diciendo antes que va a tener que añadir bastante. Sí, ahora ya al portero no lo puede sacar, salvo que sea ya por cambio, ¿no?
por lo menos ya... Entre... A ver si salimos de duda, pues no, es la derecha, ¿eh? Es la derecha, es lo que decíamos, que teníamos dudas ahí. Okay, el bolso finalmente tampoco la ayuda, derecha. ¿Eh? El bolso tampoco ayuda. No, no ha ayudado el bolso, eso... Nos ayudaba el bolso en la imagen que nos estaba ofreciendo ahí la compañera. Y es la pierna derecha, ojalá que se pueda recuperar, parece que está probándose ahí. Y quizás haya sido el golpe, pero tampoco, es que no lo hemos visto, la jugada ha sido tan rápida, claro, que no sabemos si haya podido ser algún golpe con alguna jugadora del Femarguín o con alguna de sus defensas. Pero ahí está y parece que va a continuar. Ahora, eso sí, José va a tener que añadir por lo menos 3 minutos, ¿eh? Sí, porque ha tenido ya el partido dos detenciones parones bastante importantes, ¿eh? Estamos en el 39... Con el 0-0 de momento inicial entre el Femarguín Spar Gran Canaria y la Unión Deportiva Aldaya. Contándoles aquí una nueva jornada, la 15ª del Reto Iberdrola Grupo Sur. El Femarguín buscando 3 puntos importantes. El balón para Carol, que se la lleva. Carol, que puede venir con peligro. Carol, que la va a poner con pierna derecha. La pone Carol. Viene el remate de Zaira. Mordido. Sigue el balón para Maui, que vuelve a disparar. Se vuelve a quedar el balón dentro del área. Valentina fuera. La ha tenido hasta en 2 ocasiones. El balón se marchó fuera. Pero muy bien, bien. Están llegando, están rematando a puerta, que es lo que al principio se quedaban todos los balones muertos. Yo creo que ahí han cogido un poquito ya de velocidad en el remate, que eso es importante. Bueno, Carol está siendo la futbolista más incisiva del Femarguín Spar Gran Canaria por la derecha. Está llevando peligro por ahí una y otra vez. Está haciendo esa banda derecha, también anteriormente con el centro de Zaira. Uh-huh. Pues el lugar por donde está encontrando. Y luego fíjate que está llegando por aquí Maui en muchísimas ocasiones para rematar. Esa es otra. Sí. Balón que se lleva el Femarguín de nuevo en el ataque. Le cae para que juegue Valen. Valen que la pisa. Muy bien Valen. La pone en la derecha. Bien tenso la pelota. Pero se adelanta y se anticipa el Aldaya, que juega arriba para Pomer. Pomer que recibe. Qué bien ahora de nuevo en el... cruce, en este caso pica para evitar que Pomer se llevase la pelota. Pues buenos minutos ahora en el partido, también con esta incorporación de la Aldaya. Comentando un pequeño detalle de la banda izquierda de la Aldaya, ahora mismo la que ha ocupado la posición de Sara atrás como lateral es la jugadora Vero, y es por donde está teniendo, digamos, esas entradas potentes el Femarguín para conseguirlo. Digamos, esos centros peligrosos, ¿no? Sí. Siani que da indicaciones desde la banda. Brenda que va a poner la bola. 41 y medio. Y la brisa que continúa aquí en este municipal de Arguineguín. Bueno, de momento es llevadera, no nos quejemos. Y no tenemos cantina, así que José... El cafecito va a ser que no. El cafecito va a ser que no. No sé qué lo pillamos fuera. ¡Ah, el balón que saca Valde! Se tiró Valde ahí a esa pelota que ponía tensa Brenda, como casi siempre. Pomer que recibe. La delantera me está gustando, ¿eh? Sí. Tiene una capacidad para buscarse la vida tremenda. Y sabe trabajar bien el cuerpo, ¿eh? Sí. Mete bien el cuerpo para proteger el balón y eso... Tremenda como se busca la vida Pomer. Balón que va a poner Aleja con pierna izquierda. Buscará, veremos. Aleja que la pone. Buscando arriba la pelota que va al final a las manos de Valde. Que va a golpear rápidamente arriba. Valde que la pone. El balón que saca bien de cabeza Aleja. Tiene que llegar y llega ahí en el centro del campo Valentina. Valentina a la derecha para Carol. Carol que pisa. Se trata de ir y se marcha. Toca en la derecha para Valentina. Valentina ahora que se cambian ahí los papeles entre Carol y Valentina. El balón que cae en la banda derecha para que reciba ahí Patri. No encontró el pase ahora. Y le cae la pelota a Aridian. Saque de banda para el Femarguín. Aridian que va a jugar... Vemos si... Bueno, se la va a dejar a Carol. Balón que pone Carol. De cabeza la última en tocar fue la futbolista de la Aldaya. Será saque de esquina.
para el FEMARKIN Spark Gran Canaria, que está tratando de conseguir ese gol antes del descanso, José. Es lo que comentábamos, ¿no? De poder anotar un golito, pues sería muy importante. Va a ponerla, la pone el balón al primer palo, el remate de cabeza, sale el balón ahora tras el despeje de la portera Maui, que trata de volver a ponerla, y el saque de esquina por el otro lado, acosa ahora el FEMARKIN a la Aldaya, y va nuevamente por el otro lado Brenda a ponerlo. Desde luego mucho mejor el FEMARKIN en toda esta primera mitad. Sí. Ha sido la que ha llevado el peligro. El peligro y el peso del partido. Brenda que la pone, el balón que vuela al punto de penalti. El remate que ahora no llegó a portería, la saca la Aldaya. El balón por la izquierda, se anticipó. Ahora pica. Y fue a defender. Bueno, es Aleja. La que está en todos sitios es Aleja. Sí, la verdad que importante en esta primera mitad, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, la jugadora pica, del FEMARKIN ha vuelto a ser Aleja, la que ha vuelto a anticiparse a esa jugada que trataba el Aldaya de convertirla en una contra peligrosa. Pelota que sale ahora dividida, puede llegar Sandrita, el balón que va a ir directamente a las manos de Aco. Mansamente la pone ahora para Brenda, para Aleja nuevamente. Ahora la ganó Nuria para Pomer. Pomer que la recibe. Ahí la tiene Pomer. Se la lleva Pomer. Sigue el peligro. Pomer dentro del área. La va a poner. Menos mal que ahora sí que llegó Pica para corregir. Y hacer que no llegara por ahí Sandrita, que venía ayudándole a Pomer. Lo de la delantera hay que volver a señalarlo, José, porque es una auténtica pasada, ¿eh? Cada vez que le llega un balón, algo pasa. Ya se tenga que llevar por delante a una futbolista rival, a una de su compañera. Cuidado ahí. Sigue con la bola, Patri luchando. Qué bien. En este caso era... Sí, sí. Patri luchando todos los balones. En la parte derecha. Va a sacar Carol de banda. Corner, ¿no? No, sí. Saque de banda. Carol que... Y ahora sí, el saque de esquina. Primero el saque de banda y ahora el saque de esquina. Añade, dicen, 5 minutos a esta primera parte. Y ya hemos agotado uno. Estamos en el 46. Y le van a meter, pues, 4 minutitos más. ¿Qué te parece? Yo creo que... Yo decía 3, pero es que es verdad que... Cuidado el balón, que puede ir al primer palo. Sigue el peligro. La saca... Fíjate, otra más de Pomer. Las dos protagonistas. Otra más de Pomer. Pomer con Aleja. Pomer con Aleja. Pero vamos, lo que tú decías, ese juego con el cuerpo que no... Qué difícil es esto, qué difícil es ese juego con el cuerpo que tienen algunos futbolistas y algunas futbolistas, en este caso lo está demostrando Pomer, lo que es a veces jugar sin balón, ¿eh? Muy importante, una característica que cuando la tienes, para el equipo que tiene este tipo de jugadoras, si tienes algún problema, pónsela, que ya verás que algo te hace, ¿no? Algo te saca de la delantera. Soluciones Pomer para la Unión Deportiva Aldaya. Cuidado, la pelota para la Aldaya, la tiene la dorsal número 8, María. La ponía, la saca de nuevo el FEMARKIN. En este caso era Brenda el que la sacaba ahí dentro del área. La ponía para Zaira, que no llegaba, y la va a poner ahora Lucía en el saque de banda. Lucía para Alba, recibe la presión de Brenda. Brenda que se la saca de encima, la pone para Eli. Eli que trataba de controlar. El balón vuela, puede llegar Patri. Al final Valdés la que se la saca de encima. De cabeza Brenda, la saca afuera. Sacará de banda la Aldaya. Cuando corre ya el minuto 48. Esto le van a quedar 2 de la primera parte. Entre lo tarde que empezó José y los minutos que está añadiendo, pues no sé. Pues al final fueron 3. 3 minutitos, sí. Al final fueron 3. Pues, y no esos 5 que nos había comentado el compañero, que quizás fue ese gesto que a veces no se ve del todo. Final de la primera parte, 0-0. Con el 0-0 inicial que terminan estos primeros 45 minutos. Resumen, José, de lo que te han parecido estos primeros 45 minutos. Bueno, pues importante ese dominio del FEMARKIN. Ha tenido las ocasiones más claras y ha sabido, digamos,
estar ahí, lo que les falta solo es anotar ese gol, que hubiera sido importantísimo en esta primera mitad. Y el Aldaya, pues esporádico, con pinchazos, por decirlo así, intentando pues mandar algún que otro latigazo, pero bueno, ha tenido bastante, digamos, bastante trabajo en defenderse. Pues con el resumen de José Tudela vamos a llegar al final de estos primeros, de esta primera parte que les hemos contado aquí a través de Radio Televisión Mogán. Estaba pensando, José, que otra vez decimos, bueno, vamos a echarnos algo, vamos. Claro, pues claro. No toca. Bueno, pues hacemos eso sí, un alto, miramos un poco ahí al mar, nos abrigamos un poquito más si cabe para los segundos 45 minutos, no se vayan, volvemos. Cuando se inicia aquí en el Municipal de Arguineguín, la segunda parte, recuerden, al descanso, Femarguín Spar Gran Canaria 0, Unión Deportiva Aldaya 0. Hemos podido comprobar que esto es una carrera de fondo, que todo lo que viene habrá que sobrepasarlo y que aún hay muchas cosas que deben cambiar. Pero si algo tenemos claro es que debemos estar acompañados de personas con nuestra misma actitud. Con ganas de remontar, con ganas de volver, con ganas de ganar. En esta batalla no estarán solos, caminaremos de la mano y volveremos a las alturas. Volveremos a disfrutar del sabor de la victoria. Volveremos a disfrutar juntos de cada partido. Pero ahora somos nosotras las que debemos devolverles el apoyo y recordarles que esto es una familia. Que sin ustedes no sería lo mismo. Que no existe un yo sin ti, ni un tú sin mí. Desde el primero al último. Y tú, que rompes tu aliento en cada partido. Que eres capaz de sentir en tu misma piel cada falta o cada gol. Tú también eres una gran parte de nosotras. Ahora, déjennos decirles algo. Esto no es solo fútbol y tampoco se compra ni se regala. Esto nos da vida. Alcemos el vuelo una temporada más. Sé parte de esta familia. Abónate. Volvemos desde el Municipal de Arguineguín en esta jornada número 15 del Reto Iberdrola que les estamos llevando a ustedes contándoles este Femarguín Spar Gran Canaria 0, Unión Deportiva Aldaya 0 con ese resultado acabado en los primeros 45 minutos. Saludos nuevamente a todos los que nos siguen aquí en el municipio de Mogán a través de la tele, a través de la radio y también en cualquier lugar en donde ustedes se encuentren a través de nuestro canal de YouTube. Los dos equipos ya en el terreno de juego, nuevamente para iniciar estos segundos 45 minutos. José, podemos comprobar que la temperatura, bueno, o se pueden imaginar, mejor dicho, todos aquellos que están viendo el partido, que están las jugadoras en movimiento para entrar nuevamente en calor y afrontar estos segundos 45 minutos en los que se va a decidir absolutamente todo. José. Pues sí, esperemos que caiga del lado nuestro, porque los méritos así lo han indicado en la primera mitad. Vamos a ver, o sea, que el fútbol es un mundo y el fútbol en dos minutos te cambia, te da la vuelta a la tortilla. Así que esperemos y confiemos que el Femarguín pueda conseguir anotar, hacerse valedor en el marcador más que el Aldaya. Y un pequeño detalle, no, de momento no parece que haya habido cambios, es lo que iremos comprobando, salvo esta de la primera mitad donde salía Cris, ya ha arrancado el partido. Sí. Pero lo que te quería comentar, la jugadora que venimos, digamos, comentando toda esa primera mitad de gran partido para la delantera, la número 11, Pomer, yo noté antes que se tocaba un poquito el muslo y ahora ha salido con un pues vendaje sí. Importante en lo que es el cuádriceps. Pues sí. Así que vamos a ver. Un vendaje de esos que te suelen hacer cuando tienes ese problema muscular ahí, debe ser, no sé si en el isquio, pero pues mira, te quedabas con ese detalle que yo a mí se me perdía la primera parte, que salía con alguna molestia y le han hecho ese vendaje ahí compresivo para que afronte estos segundos 45 minutos. De todas formas, al verla trotar, pues se le ve un poco, bueno, sí. Es que ya ese vendaje
indica que no está en las mejores condiciones, pero vamos a ver cuántos minutos más puede dar para su equipo. Fíjate lo importante que es para que no la sustituyan, sí, ¿no? Sí, desde luego, que a lo mejor otro jugador pues lo sustituye por un compañero, pero bueno, lo comentábamos, las grandes cualidades que tiene esta jugadora. Y ya te digo, la primera mitad creo que fue aquella que se marchó afuera de banda el balón, y finalmente notaba que se notaba un poquito cojeando y tocándose el muslo, pero bueno, finalmente aguantó bien esa terminar la primera mitad, y ahora pues ese vendaje que vamos a ver. El balón para Ari, falta de... pues mira, la falta que se la señala Sara sobre Ari. Balón para que Ari ponga arriba esa pelota, como bien dice José, con ese cambio que se tuvo que realizar en la primera parte donde entró la número 9 Cris y tuvo que salir Sandra López. El resto son las mismas que acabaron esa primera parte, y con esa sensación que dio el Femarguín de más peligro sobre la portería que defiende Valde. Cuidado a Pomer, que la tiene que defender y defiende ahí Valen. Bien, ahora se tira al suelo. ¿Quién, José? Dímelo tú. Pues no puede ser otra que Aleja. Aleja una vez más haciendo un partidazo. La pelota arriba. Patrick que pone la pelota para Eli. Llega a la central con todo. Creo que fue Nuria la que se sacó de encima esa pelota. Vuelve el Femarguín a intentar llevar el balón al ataque. El balón que trataba Zaira de llevárselo ahí, pero no lo pudo. Balón de Sandrita, atrás para que juegue su equipo. Trate ahora de atacar. Llega una vez más con el pie Aleja. Para alejar el peligro, mandarla fuera. Saque de banda para la Unión Deportiva Aldaya. 2.5, casi 3. Con el 0-0, con el que continúa el partido. Veíamos, por cierto, ahí, antes de comenzar esta segunda mitad, esa promo del que va a ser el siguiente partido que les vamos a contar, que va a ser ya el martes. En nada, en 3 días... estaremos de nuevo por aquí contándoles un nuevo partido, ese del Valencia B frente al Valencia Femenino B, que era el partido que debió abrir la segunda vuelta, pero que se suspendía por el paso de aquella tormenta de Filomena, José. Filomena, sí. Mira. Filomena. De ese nombre hay algunos que no se van a olvidar nunca. ¡Cuidado la pelota! ¡El palo! ¡Gol! Gol de la Aldaya, gol en esa saque de falta, en esa salida, creo que ahí, en la que creo que se equivoca con la salida, el remate de cabeza, a ver si es Sandrita, porque decía yo, o estaba pensando, si había sido ella la que había rematado, a ver si vemos el dorsal, el 8, la número María. María, la número 8, María, la que hace el gol para el Aldaya. Gol de el Aldaya, gol de María en el minuto casi 4, siguen al 3.5-4 de esta segunda parte. Se adelanta el Aldaya a la salida de esa falta, José, en la que creo que la salida en falso pues hace que luego también, es verdad, podía haber metido a la primera, lógicamente, pero el balón se va al palo y termina entrando. Sí, una pena después de esa primera parte, pero ya lo decíamos, ¿no? Que el fútbol en 2 minutos te puede dar la vuelta a todo, así que vamos a ver, ahora toca remar para restar esa ventaja de la Aldaya y bueno, intentar sí, pues llevarnos esos 3 puntos. No te lo esperas ni mucho menos, José, porque la falta es de esas que estaba bastante lejos, hay que decirla. La metieron ahí, prácticamente al punto de penalti, y llegó pues María con la cabeza para adelantarse por delante de la defensa del Femarguín y por delante de Aco. En fin, pues un jarro de agua fría para empezar la segunda parte. Y vamos a ver si el equipo es capaz ahora de remontar. Sobre todo remontar el golpe moral, José. Porque cuando uno está en esta situación y te meten un gol así, sin esperarlo, es complicado. Tiempo tiene, Ale. Vamos a ver si es lo que tú dices. Si moralmente no afecta mucho, se sigue mirando, digamos, la portería de la Aldaya. Como en esta primera mitad que ha habido un sinfín de ocasiones, ahora parece que esta segunda parte, pues nueva falta favorable a la Aldaya. Vamos a ver ese peligro que llevan esos balones dentro del área, pero vamos a ver si lo pueden resolver. Cuidado la pelota de nuevo, volando ahí, hay que sacarla. El balón que le cae precisamente a María, fuera del área. Sigue tratando de llevar peligro
En este caso era Pomer, se la bien. Lleva el Femarguín. Vamos a ver ese balón ahí de ese, de Eli, que presionaba y se llevaba, iba con Patri. Pero la que saca la pelota ahí es el Aldaya. Precisamente era la 16, Vero, la que le quitaba esa pelota a Eli. Saca Carol, buscando a Valentina, de cabeza Zaira. Partido ahora se va a tener que romper definitivamente. Ataca Maui con todo. Qué caída. Lucía que dejó pasar. Y van a tener que atender ahí a Maui porque se ha tenido que hacer bastante daño. Ha caído de espalda. Caída dolorosa en los riñones. Pero parece que ya... ya se recupera. Ya se recuperó ahí Maui. Y va a ser Valde la que ponga la pelota en juego. Valde que pone la pelota arriba. Tiene que llegar y llega ahí Brenda. La pone Eli para Zaira. Se la quita de encima la Aldaya. Cuidado con Bomer, se lleva como siempre con el cuerpo. Tiene que llegar Aleja. No hay falta. Continúa Bomer. Madre mía la que acaba de salvar Aleja nuevamente. Pero vaya jugadora Bomer, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora menos mal que le fallaron un poquito las piernas. Cuidado de nuevo el balón para... A punto de llegar Alba, estaban fuera de juego. Te comentaba que menos mal que tuvo ese fallido de piernas ahora porque encaraba portería ya directamente. Uh-huh. Bueno, pues... como digo, el partido se tiene que romper porque ahora el Femarguín va a ir a por todas. No tiene nada que perder en este momento. Y... claro, evidentemente ahora estaba escuchando a Siani, que pedía un poco de cabeza alguna de las suyas, pero pues hay que intentar ir a por el partido, ahora más que nunca. Aunque, claro, estás por detrás y sabes que te pueden pillar en una contra, pero el Femarguín, seguramente veremos los cambios que introduce o no Siani, si esto continúa así en los próximos minutos, pero va a tener que buscar todavía más poder ofensivo. En el banquillo esperan Kia, Paula, Bessie, Cori, Carla, Evelyn, María, Cristina y King. Son las futbolistas que esperan oportunidad. Por parte del Aldaya son Ángela, Laura, Patri, Laurita y Yadira. Son las futbolistas que tiene David Muedra también para intentar. Pues veremos qué y cómo sigue evolucionando esta segunda parte donde... se ha adelantado la Aldaya por el gracias al gol de María. De cabeza María ha hecho el primer gol del partido y ha adelantado a las visitantes, que estarían sumando tres puntos importantísimos. Ari que se la quita, la pone para Brenda. Brenda que toca para Patri. Patri que tiene en la izquierda a Maui. Maui que ataca por allí. Se la quitó Lucía. Se la quitó Lucía y se marcha arriba. No se lo piensa. Y la que llega de nuevo es la de la que lleva actuando durante todo el partido en una y otra situación, que es Aleja. Para meter el pie y mandarla a saque de banda para que juegue Lucía y la ponga en juego. O sea que la pone de cabeza. La sacaba Maui. El balón que puso arriba Valentina, sigue el peligro ahora por la derecha para la Aldaya y es falta, pues va a ser falta peligrosa. Verdad que todos los equipos estaban mirando por ahí, José, creo, la clasificación, ¿no, José? Sí, estaba mirando que la Aldaya con estos puntitos, sumándole estos puntos, ocuparía la sexta plaza con 14 puntos y 12 partidos. Uno menos que el Levante, que es el quinto, que es el que ya marca esa línea roja con 15 pero puntitos. Todavía 6 de la salvación. Eso te iba a decir yo. El cuarto, la Lama, está con 20 puntos. Todavía le faltaría sumar... Pero los puntos de esta primera fase se quedan para la segunda. Sí. Y... estaría mejor colocado. Y estaría muy bien colocado para esa segunda fase, evidentemente. Muy mal se le tendría que dar las cosas para verse en problemas. Por su parte, el Femarguín, esa fase, si miramos el otro grupo, José, creo que es de los que están en la parte baja el que menos puntos tiene, si no recuerdo mal. Vamos a mirar, a ver.
Sí, sí. De memoria, pero creo que es de esta manera. O sea que la cosa se está poniendo complicada. Sí, tiene un punto más en estos momentos Juan Grande. Que van a ser de seguir de esta manera lo que queda aquí al final. Los equipos que se van a ver envueltos en esa lucha por esas últimas plazas. Pero bueno, vamos a centrarnos. Todavía queda aquí bastante y, como decías tú, sí, un partido. Cuidado, la pelota que se le puede quedar a Patri. Va a llegar Valde con todo. Llegaba Patri ahí para intentar llevar peligro a la portería que defiende Valde, pero Valde llegó antes. Sacaba Carol para Zaira, pero no llegó. Juega el Aldaya, la tiene, la recupera Ari, que la pone para Carol. Carol que se la lleva, juega para Eli. Uf, y ahora es falta. La futbolista que se queda ahí sin respiración. Aire, sí. Se ha hecho daño ahí y nos quedamos todos pues fríos en este tipo de acciones, José. Sí, la verdad que sí. El entrenador le metía la mano en la boca para el tema de la lengua. Vamos a ver si no pasa a mayores. No, parece que ya. Bueno, son acciones que. Sí, son golpes de mala fortuna. De mala fortuna que creo que no sé cómo fue, terminó de ser, José. La verdad que tampoco. Hombre, tuvo que caer a lo mejor de espaldas justamente contra el suelo, contra el parqué, digamos, contra este césped. Sí, sí. Y ahí te quedas con el golpe en seco en la espalda, pues te deja. Te deja ahí sin respiración. Por eso rápidamente el entrenador visitante le llama manos enseguida a la boca y se recupera. Afortunadamente, rápidamente. Era Vero la. Sí, también rápidamente Carol que se tiraba al suelo. Sí, para en esa acción que siempre se suele hacer. Para arquear la y está Vero, evidentemente. Un poquito tocada. Sí. Recupere un poco. Pero bueno. Afortunadamente no ha tenido ni que actuar ni los fisios, aunque por como vi la actuación rápida del míster visitante, entiendo que, como bueno, valga la redundancia, entendía bastante de lo que estaba pasando y era él el que actuaba, José. Sí, la verdad que bueno, lo vi venir corriendo, ya para él está haciendo ejercicio de estiramiento. Y ya está pidiendo poder entrar, así que bueno, está recuperado. Bueno, afortunadamente Vero va a entrar. Se quedaba ahí con esa contusión, pero bien. Va a entrar en el terreno de juego y no va a tener problemas incluso para seguir. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Es un golpe un poquito de mala suerte, de caer de espalda, de no poder protegerte del golpe, y eso es lo que. Pues nada, ese susto que también nos llevamos nosotros, ¿eh? Sí, porque te quedas ahí que no sabes. Así que a veces, como he comentado en muchas ocasiones, cuando pasan cualquier tipo de cosas estas en los terrenos de juego, casi que los que estamos fuera lo pasamos peor, ¿no? Sí, porque no terminamos de ver todavía la gravedad o no de la situación. Bueno, estos días, creo que era, bueno, ¿dónde está el futbolista el del Real Madrid, Pepe? Creo que en la Liga Portuguesa, ¿no es? Puede ser. Puede ser, es que ahora dudo, porque sí, es verdad que. No sé si el Oporto puede ser. No sé. Pues hubo por ahí también una contusión bastante importante en un golpe que se llevaba un futbolista en la cabeza y bueno, también la imagen dolía. Luego, afortunadamente, las contusiones pues se recuperaba en el hospital. Tuvo que ser, eso sí, ingresado porque tenía contusión cervical y craneal, pero al final se recuperaba. Va a entrar Evelyn en el terreno de juego y va a salir Maui. Maui que se marcha y entra Evelyn. El cambio en el Femarguín, el primero en el partido, y está claro que es ofensivo, José. Sí, está claro que hay que buscar ahora estar ahí arriba y, digamos, emular la primera parte que ha tenido el Femarguín. Balón que vuela arriba, de cabeza que lo sacaban, el balón para Evelyn, Evelyn que ataca aquí por la derecha, saque de banda, Evelyn que ahora se viene aquí por la derecha.
Balón que juega Pomer de espalda. Ahora la Aldaya que la echa arriba. Aleja que va a llegar para ponerla para Aco y para volver a empezar. Arriba Aco. De cabeza trataba de llegar ahí Eli. Cuidado. Cuidado porque... Otro golpe y... A ver. Si es... Pues... Debe ser que no. Se le subía ahí el gemelo, ¿no? Sí, pero me da a mí que es otra jugadora que lleva también un... Vendaje, no es Pomer, ¿no? es otra futbolista. Que también ha tenido algún problema muscular y saltaba, era ahí en el salto con Eli, que parecía bastante limpio, y en la caída... En la caída, se está quejando... Se está quejando atrás y le está estirando ahí precisamente Eli. La número 6, es Vicky. Bueno, las muestras también de dolor eran tremendas, ¿no? Sí, y todavía sigue la jugadora ahí estirándose. Sí, se sigue estirando, era un problema muscular. Vale, menos mal. Balón para... Oye, que quieren... Que no tiene un infarto a nosotros hoy aquí, ¿eh? No sé. La verdad que estamos ahí más pendientes... Del tema de salud físico, de la... Sí. Y de salud, porque al final es lo que siempre contamos, ¿no? Y lo importante es que todo el mundo acabe sano, ¿no? Eso. Balón que va a poner Ari. Ari que la pone con pierna derecha. El balón ahí en la frontal. De cabeza la sacaba ahí precisamente María, la autora del gol. Aleja que tiene que llegar porque llega también la presión ahí de la futbolista de la Aldaya. Cuidado, Pomer por ahí. La pone arriba ahora el Femarguín. Falta clara sobre Brenda. Y tarjeta, la primera del partido. La primera del partido. Que... Pues no sé quién fue. No sería número 7. Creo que no, José. No. Creo que fue otra futbolista que se fue atrás. Bueno, balón que va a volver Brenda. Ese tipo de balones. A ver si aquí podemos llevar también peligro, como en el gol que hicieron ellas. La pone Brenda, el balón que vuela, segundo palo, directamente fuera. Sacará de portería Valde. 18, José. Sí, señor. Va caminando el reloj, ¿eh? Eso sí que no tiene parón. Vamos a ver si conseguimos por lo menos, yo creo que anotar el empate sería súper importante para la moral. Vamos a ver. El balón que vuela ahí en el centro del campo se la llevaba Valentina. Ahora, si en la primera parte despejaban sin ningún género de duda, ahora imagínate, ¿no? Ahora imagínate. Balón que de cabeza la sacaba el Aldaya y la va a poner de nuevo de banda el Femarguín. Evelyn que volverá a ponerla de banda. Está actuando aquí en la derecha después de su entrada. La pone para Patri. De cara. Evelyn que la pone. El balón que a punto Carol. Puede llegar el remate de Brenda. No, de Zaira tampoco. Ni de Eli, que era la última que trataba de llevarse la pelota. Carol de nuevo con la bola. Ahora en la izquierda. Era la primera que trataba de ese remate. Se va Carol, que ha cambiado ahora de banda después de la entrada de Evelyn. La pierde Brenda. Cuidado a la contra. Pomer que se la lleva. Se la lleva Pomer, increíble. Balón para María. Ahora sí que es complicado porque ellas están 3 y las nuestras había 4-5 alrededor. Alba muy bien aleja. El balón dividido, lo revientan arriba. Y el balón que va a salir aquí por la parte derecha. Para que juegue el conjunto local. Para que juegue en la derecha Evelyn, que trata de salir ahí jugando. Nos alongamos, no hay problema, José. Para poder ver ahí ese saque de banda. De cabeza Zaira. La pega arriba Patri. Tiene que lucharla Eli. El balón que se le puede quedar a Patri. Que va con todo ahí con Nuria. Y pita falta, pues podía haber sido falta también a favor del conjunto visitante. Sí, esta vez cayó. Vamos a ver Evelyn dónde le dejan sacar, porque está ahí Pomer. Sí. Va a poner la Aleja.
Aleja que la pone muy bien el balón, a punto corner. De llegar bien, ahí bien, a bien. Eli, saque de esquina. Bien, bien, ahí arrimando bueno. a la Aldaya para atrás. 21 minutos de la segunda mitad. Sigue ganando la Aldaya, sigue valiendo el gol de María. Va a ponerlo, entiendo, Brenda. A ver el saque de esquina, a ver si aquí a balón parado es capaz de empatar el Femarguín. La pone Brenda, el balón que va al punto de penalti. No llega el remate de Evelyn, al final la sacan. Ari que recibe, la pone bien para Evelyn. Evelyn que se marcha, le hicieron falta, pues no. No pita nada el colegiado, que la gana Pomer. Menos mal que estaba atenta Pica, porque venía Sandrita ya por el otro lado también. Arriba Aco, de cabeza Valentina. Bien Zaira, la pone a la derecha para Evelyn. A ver si no se le marchó, no se le marcha. La puede poner Evelyn, el peligro por la derecha. La pone Evelyn de cabeza a él y la ha tenido el Femarguín. Qué pena. La ha tenido. Hay amarilla. Y amarilla por protestar, sí, entiendo. Yo creo que sí. Bueno, pues la ha tenido de cabeza ahí Eli. Y qué bien ahora a la derecha, ¿eh? Qué bien la incorporación de Evelyn. Sí, la jugada estuvo perfecta prácticamente. La tarjeta para Zaira, entiendo que por protestar. Entiendo que por protestar. 22. Bueno, José, si uno, como cuando uno tiene que intentar remontar algo, tiene que empezar por algún lado. De momento empieza pues teniendo ocasiones. Porque es la primera, creo que de la segunda parte del Femarguín, ¿no? Sí, que es lo que estábamos echando de menos, que no estaba encontrando el juego de la primera mitad. Vamos a ver si ahora, si este es el preludio de esas ocasiones, ¿no? Que no se pudieron aprovechar en esa primera mitad. Recordemos el doble remate que tuvieron en... Cuidado ahora. No, llegó bien la portería. Llegó bien Aco. Y como te decía, las ocasiones falladas ahora se echan de menos. Balón que juega, cuidado, bien Aleja una vez más, atenta todo el partido, gana Valentina la pelota, tenía que haber tocado aquí para Zaira, quiso ser más profunda para Eli, y al final se la quitaron, es tarjeta clarísima, sí. Clarísima. Brenda se la llevó por Brenda. Delante. Clarísima. Balón que va a poner Alba y la tarjeta ahí a Brenda. 23 y medio. En una segunda mitad que también ha tenido ya esa detención. Bueno, dos detenciones ha tenido importantes, ¿no, José? La de esta chica que finalmente se recuperaba, Vero. Y Vicky. De cabeza. Cuidado del peligro, no las termina de sacar el Femarguín por la derecha. Ataca Alba, lo saca muy bien ahora Evelyn. El balón que le cae precisamente ahí a Vero. Llegó Patri, será balón para el Aldaya. Será balón para el Aldaya, que va a poner ya de banda Sandri. No, la número 16, Vero. Balón para Patri. Patri que se la lleva. O trataba de llevársela. Le hicieron falta. Están ellas defendiendo bien, ¿eh? Están atentas. Hombre. Están metiendo el pie. El partido así ha sido, ¿no? A lo largo de todo lo que llevamos de partido. Pero José, lo que decía, el juego en la segunda parte del equipo. Aquí el problema es el gol, ¿no? Te llega en el minuto 3 y medio, 4 de la segunda parte y es un jarro de agua fría, lo que te decía. Tema psicológico, más que futbolístico al final. No te entra. Ese balón ahí. Viene ahora Caro. Wow. Pues esto va de golpe en golpe, ¿eh? Las futbolistas de la María, Aldaya. Creo. Ha sido María la que ha ido. Las futbolistas de la Aldaya que van acumulando golpes y golpes, ¿no? Sí, pues, todos esos sí fortuitos, pero. Claro. Pero tremendo ahora el remate ahí de Carol, creo que era la que disparaba. Y tú dices que fue María, ¿no? Sí, fue María la que se llevó ese balonazo. La que se llevó ese golpetazo en la cabeza. Bueno, el balón le cae a Pomer. ¿Qué va a hacer Pomer? Pues algo. Ahí sí. La tiene, a la derecha para que su compañera se la dé. ¡Uy! A punto tuvo que llegar. Pica. Lo de Pomer es una mina, José. Sí, la generadora que de peligro, posibilidades si no es ella, para su equipo. Si no es ella la toca, o sea, lo tiene todo muy claro, ¿no? Sabe que es un punto referente en esa delantera y, bueno, lo está explotando. Es también una mina.
También te digo que la Aldaya con poquito se lleva mucho de momento, ¿no? Sí, sí. Sí, hombre. Es lo que te decía al principio del partido, José. La primera vez que estás aquí con nosotros en un partido, pero sé que también has seguido otro. Sí. Y aquí es que es lo que te estaba comentando. Se decide todo por pequeños detalles, ¿no? Y esa jugada, si esto termina así, pues se recordará por mal defendida por parte del Femarguín, porque es que no te pueden meter un gol con un saque de falta tan lejos, tan lejana, ¿no? Sí. Sigue atacando ahora el Femarguín, atacaba a Eli, que no termina de caerle una franca, aunque la ha tenido de cabeza, o sea que contábamos hace algunos minutos, la tiene Brenda, la pone en la izquierda, el balón para Carol, Carol que encara, Carol que la va a poner, la pone Carol, la saca ahí con todo Vicky, el balón que le cae a la Aldaya para que juegue y pita falta. Yo creo que puede haber pitado mano, ¿eh? Sí, es probable. En el rechace de Brenda. Es probable que ha pitado eso. Protesta ahí ahora Aco. Minuto 26, casi 27. 9 menos 20 de la noche. Vamos con un retraso de más de 13 minutos con respecto a lo que debería, por ese retraso que hubo al inicio del partido, de algo más de 10 minutos. Va a entrar Kia en el terreno de juego, sí. Jugadora ofensiva, veremos quién sale. Y Cori también, doble cambio. Cori se marcha, Patri es una, y la otra Zaira. Zaira y Cori se marchan y entran Kia y Cori. Pues vamos a ver lo que pasa. Ahora Evelyn se va más arriba, Kia se marcha a la derecha, Cori entra ahí en el enganche, y bueno, esos son los cambios y ahora mismo el posicionamiento en el campo de cada una de las futbolistas del Femarguín. Bueno, pues es que no queda otra, aquí es las jugadoras ofensivas que tiene, verdad que saca otras que también, las que han salido, digamos que son casi que posición por posición, aunque ha habido algún tipo de cambio táctico de posición después de la entrada de estas dos futbolistas, pero José, hay que meter jugadoras de refresco e intentarlo todo, aquí no queda otra. Sí, está claro que ahora yo creo que es lo que se busca, ¿no? Un poquito más de frescura, un poquito más de correr que las jugadoras del conjunto valenciano y poder, pues así, intentar llegar un poquito más claro al área, ¿no? Balón que caía ahí en la derecha, va a poner la Kia. Kia que la pone para Eli, Eli para Cori, y que pita, falta. Saque de... Falta. Sí, ha tenido que ser falta ahí sobre Eli, pues no entiendo otra cosa. Cori acaba de recibir la pelota. Bueno, pues esta puede ser buena, ¿eh? Sí. Esta puede ser buena porque si hay una futbolista que tiene un toque tremendo también, aparte de Brenda, es Cori, y es la que la va a poner. La jugada peligrosa porque la pone Cori... Y va a entrar Eli, vamos a ver si Carol es otra de las futbolistas que puede rematar por altura. La va a poner Cori, minuto 29 de la segunda parte. Cori que la pone, el balón que va al segundo palo, el remate que no termina de llegar ahí con claridad y sale jugando el Aldaya, aunque la recupera el Femarín en la izquierda. Se marchó. Bueno, en fin. Sigue ganando la Aldaya, siguen venciendo las visitantes, 0-1. Y vamos a entrar, José, en el último cuarto de hora. Pues sí, señor, vamos a ver si hay una pequeña reacción ahí con esos cambios. Y poder coger en una, por lo menos, para anotar ese empate, que yo creo que daría más moral al conjunto del Femarín. Balón en la izquierda, vamos a ver si la pone, creo que es Evelyn la que la pone, a punto de pasar ese balón ahí, a donde venían varias futbolistas del Femarín para rematar. Oye, ni con vendaje Bomber, nada. Para de correr, ¿eh? Nada. Eso ha sido, yo creo que para jugar al despiste. La verdad que fuerza tiene. Es tremendo, es tremendo. El partido que está haciendo Bomer es espectacular. A ver, ha habido ahí... Creo que ha sido con Bomer disputando ese balón. Y sin hacer gol, ¿eh, José? Sí, sí, sí. Lo importante que es a veces, más allá de que uno marque o no, el trabajo, siendo una delantera, ¿no?
Es verdad que ella seguramente, si no marca, no está tan contenta, pero el trabajo que le está dejando a su equipo está haciendo que no pueda estar tranquilo el Femarín. Esa es la esencia al final del trabajo que está haciendo la número 11 del Aldaya. Sí, la verdad que mucho desgaste, mucho tener siempre los ojos pegados en ese delantero que está ahí a punto siempre. Y bueno, eso desgasta mucho también a la defensa, así que es un trabajo de martillo y pilón, ¿no? Sí, sí. Balón arriba, de cabeza no llega nadie. La saca Pica, el balón para Cori. Bien. Cori que juega para Kia. Kia que la pierde. Sigue Kia con la pelota, ahora la recupera. Falta claro de... Sí, sí, con la mano. Sí. Nueva jugadora de Aldaya al suelo, ahora ha sido Sara. Llegaba con todo Eli y le ha dado un... Ah, no, le ha quitado la bota finalmente. Lo va a sacar Vicky. Ahora, claro, ahora empiezan también a jugar con el marcador. Esto es claro. Así. El balón para Valen, falta. Tiene que aprovechar esas faltitas ahora el Femarguín para ir metiendo esos balones importantes allí. Y poder crear algo de peligro porque están cortando con muchas faltas, tienen claro que tienen que defender el resultado y están esperando una contra para poder coger al Femarguín, pero bueno. Vamos a poner arriba Aleja de cabeza para Brenda, no llega nadie. Y los minutos siguen pasando. Balón para Brenda, falta. La falta que cometía Pica sobre Pomer. Esto le quedan 30, le quedan 12 más lo que añada. José, no sé dónde crees que puede estar algo porque yo ahora mismo estoy... No veo por dónde el Femarguín le puede meter mano hasta Aldaya. No puede con la defensa del Aldaya. Está defendiendo no, prácticamente... No, date cuenta que cada vez va a acumular más gente atrás, ¿no? Claro. Está defendiendo cada vez más y yo creo que la única que tiene ahora mismo arriba es Pomer, que es la que está peleando todo ahí arriba y ellas no se van a complicar la vida, así que lo tiene que reaccionar bien el Femarguín. Vamos a ver si viene algún que otro cambio más, pero a ver lo que pasa. Esto todavía le queda tiempo, a ver si el Femarguín es capaz de meterse en el partido, pero claro, si el balón está como ahora en campo propio. Saque de puerta. Saque de portería. Cayeron ahí dos futbolistas al suelo. La última también del Aldaya. Cayó Pomer al suelo. Pero el balón es para que lo juegue Aco arriba. Para que lo ponga Aco arriba. Que ya lo va a poner. La pone largo. De cabeza. No llegó nadie ahí. La pone Aleja. Ahí para Brenda. Se la lleva Sandrita, creo que en la derecha. Sandrita que al final consiguió un saque de banda. Sandrita también por ahí ha tenido sus acciones. Y ha estado siempre incordiando en esa zona izquierda que defiende el Femarguín. Saca de banda Lucía. Cuidado a esa bola, se va a marchar fuera. Será saque de portería. Ahora era Pomer la que estaba por ahí metida. Cambio en el conjunto rival, cambio en la Unión Deportiva Aldaya, que ya se prepara. Cuidado, la pelota le cae a Evelyn. Vamos a ver, Evelyn dispara, Evelyn. Directamente fuera. ¿Quién entra? ¿Va a entrar Laura, no, José? Sí, va a entrar Laura por el Aldaya. Vamos a ver. Se va a hacer a ver el cambio. Quién sale. Efectuar el cambio ahora. ¿Sale quién? No sabemos. A ver. Pues sale Pomer. Pomer, sí. Va. A ver. Sí. Sí, sí. 35 minutos. Ahora ya. Coge a José, yo no me lo creo.
es mentira, ¿no? Yo es no mentira. Me lo creo. Vaya partidazo de Pomir. Vaya partidazo de la número 11 de la Aldaya, que ha tenido que ser ahí vendada en el descanso, pero que eso no le ha impedido ser un incordio en cada una de las jugadas que ha estado metida. Partidazo de la delantera de la Aldaya. Esto hay que decirlo así, José. Porque así es. Porque así ha sido. Decir lo contrario sería no contamos mentira, mentir aquí, y los que están viendo el partido seguramente que están con nosotros en ese aspecto. Balón para Eli. Eli que la pone para que no llegue. Sí llega ahora Carol, pero la bola se puede ni hacer bien, un lío. Bien. Se hizo un lío, Nuria la puso fuera, sacará de banda el Femarguín. Balón para Evelyn. Evelyn que puede meter el centro. Evelyn que la pone, muy bien. Vale, saque de la banda. La deja para que saque de nuevo de banda el Femarguín. Ahí la tiene Evelyn. Evelyn que la pone Eli de cabeza. Tiene que llegar Carol. Carol lo que llegó fue para dejar la pierna. Y el árbitro que no... El árbitro que no, pero la portera... Pero la portera está ahí en dolorida. El suelo. Y es que llegaba con la pierna, lo veíamos clarísimamente. Sí. Dejaba esa piernita ahí. 37. 37 de la segunda parte. Vamos a ver si se puede recuperar rápido. Porque sí. Recordemos que la primera parte ya se llevaba un buen golpe. Sí, parece que esta vez... Sí, ahí está. Balón que golpea arriba Valde. Llega ahí Brenda, la saca el Femarguín como puede. Brenda que trata de salir en ataque. Pero nos está costando, ¿no? A ver, fluidez, José, tampoco es que había habido a lo largo del partido. Pero bueno, pero sí que es verdad que se llegaba y hubo esa acumulación de futbolistas en campo rival. Pero ahora la verdad es que... está siendo todo tan complicado y el Aldaya lo está complicando todo. Bueno, más cambios. Sí, Femarguín. La jugadora número 8, Paula. La que va, se prepara ya para salir. Sí. Desde que se salga el balón. Cae al suelo. Saque de banda y Paula que va a entrar en el terreno de juego. Y va a salir, a ver. Sale Brenda del campo que ha hecho un buen trabajo a lo largo del partido. Ha tenido bastante desgaste y meta a Paula. Vamos a ver. Para estos últimos, José, 6 minutos más lo que añada, va a tener que añadir seguramente pues 3-4 minutos. No. Aproximadamente como la primera parte. Sí, yo creo que los parones que ha habido prácticamente... Bueno, puede irse a 5 incluso. A ver, sí, por los parones que decíamos y los cambios. Pues también sí, puede ser que... Añadiendo los cambios. Claro. Que puede ser que tenga que añadir 5 minutos, ¿no? Pero vamos a ver. A ver lo que pasa. Porque el equipo, el rival, el Aldaya lo está poniendo complicado. No lo siguiente. Ahora cae al suelo María, que se ha hecho daño en la rodilla. Un tirón, parece más un tirón, ¿no? ¡Árbitro, tenlo en cuenta, por Dios! ¡No tienen nada! Oímos las plegarias. Partido detenido, María en el suelo, la autora del gol. Sí, sí, parece todo muscular, José. Sí, sí, un tirón. Ahí la tiene Evelyn, la pone para aquí arriba, bien, bien. Buscando a Carol. De cabeza. Llegó ahí la central para ponerla fuera. Viene a recibir Paula. Cubre, Kia. Kia la pone atrás para Valentina, que va a dejarla y la pone para Aleja. Aleja con pierna izquierda arriba. Qué en bien, la frontal Cori. Cori que la deja. El balón de Paula. Dispara Paula. Las manos ahí de Valde. Bueno. Bueno, por lo menos ha llegado. Vamos a ver si sigue el camino. 40,
casi 41 de la segunda mitad. Vamos a llegar al 86 de partido. Uy, uy, uy. Caído una jugadora del Femarguín. Caía Ari ahí al suelo. Pero ya no es momento, José, de pedir sí, nada. Sí, nada. No. Es momento de ponerla en juego. Y ya habrá tiempo de otras cosas. Porque ahora lo que hay que intentar es primero empatar. Ojo, vamos. La pelota filtrada bien ahí para Kia. Kia en la parte derecha puede buscar el centro. La pone Kia. Segundo palo. Viene el remate de Carol a las manos de Valde. Qué pena, se quedó ese remate ahí. Bueno. No se llega con claridad. Con se claridad, sigue claro. Con este tipo de acercamientos. Pero no terminamos de disparar con claridad. Muy tímido, poco. Sí. Y poco efectivo, ¿no? Vamos a confiar estos minutos que quedan. Ali. El balón para María, que juega ahí con Alba. Llega en el cruce. El Femarguín. Juega María nuevamente. La pisa, se la lleva. La toca por dentro. Viene ahora el Aldaya, que puede llevar el peligro. Caía al suelo, no hay nada. Se la rebañó. Pero no hay claridad luego a la hora de salir jugando, ese es el problema. Futbolista de la Aldaya en el suelo. Es María, creo, otra vez. Pues no lo sé si es María, a ver si la podemos ver. No vemos el número. No lo decía yo porque se quedaba del tirón del otro, de antes se quedaba un poquito. No, pero ahora de lo que se queja la futbolista que está en el suelo golpe, es de. Sí. De un golpe. Sí, del estómago, creo. O de la muñeca, me he comentado así. Pero de nuevo la neverita. De nuevo sí, el sí. Bolsito es el que nos. El bolsito ese se pone en medio fijo, ¿eh? El que nos está dificultando a la hora de verlo. El agua milagrosa, el reflex también que sale ahí. Y el partido que va camino de irse ya al descuento. 43. Largo. Y va a tener que ser un descuento largo. Se comentaba 5 minutitos antes, Ale, añádenle 2. Otra jugadora también allí con estiramiento por parte de la Aldaya. Esa sí era María. Y esta era la número 14, Sandrita. La que se recibía el golpe, que ahora se retira para ser atendida. Ya se ha levantado María, que estaba haciendo también estiramiento. Y el cambio, José, para recordarlo. A ver quién es. Pues se ha marchado seguramente. Sí, se marchará. La que estaba afuera. Sí. La número 14, Sandrita, se marcha. Y sale Patri. Se marcha Sandrita y entra Patri para estos últimos minutos. Sandrita, que ha entrado por ahí en bastantes ocasiones a lo largo de todo el partido y que al final, pues es la sustituida. Balón ahora dividido. Tiene que cubrir y cubre bien. Protege ahí la pelota. Pica para que Aco ya juegue arriba. Uy, Aco. Ahora tampoco ese balón fue limpio arriba. Alba en el centro. Se marcha bien, Alba. Muy bien, Alba. Ahora sí es que se puede complicar. La pone atrás. Uy, a punto de complicar ahí a la suya. Falta clara. María. Eso la señala. De María. Ah, pero vamos a ver. Sobre Valentina y. Ahora unas tratan de frenar el empuje del equipo contrario, en este caso la Aldaya del Femarguín. Y el Femarguín es que no tiene tiempo que perder. 6 minutos. Parece que va a ser el alargue, así que entramos ya en él. Porque se cumple el 45. La va a poner arriba Aleja. Uf. Balón también, que no termina de llegar del todo. Balón para Paula. Paula la pisa, se la lleva. La tocaba o la trataba de tocar en la derecha para Kia. Kia que juega para Eli. Gana metros el Femarguín, pero de momento en la banda derecha. La pone el balón en el centro del área. No llegó el peligro. El balón para Aleja. Aleja en la izquierda para Carol. Carol tiene por delante a Cori. La busca. La tiene Cori. La dejó pasar. La van a proteger. La protegieron y saque de portería.
46. 46. Está claro, José, que ya esto solo lo puede solucionar un milagro para poder sacar algo positivo de aquí. Quizás una jugada aislada podría llegar al empate, pero es que los empates son insuficientes. Sí. Balón arriba para Paula. Paula de cabeza ahí con Evelyn. No termina de llegar esa jugada que está buscando el Femarguín en toda la segunda parte. Cori se la lleva, la baja con el pecho. Recibe la entrada, sigue Cori. Puso bien con la pierna izquierda. No, saque de puerta. Balón en saque de portería. Puerta. Y yo creo que sí, porque nadie protesta. No, protestaban tímidamente, ¿no? Sí, pero bueno, parecía que había sido un saque de esquina, pero bueno, finalmente seguramente golpearían las jugadoras del Femarguín. Balón arriba por parte de Valde, se queda dividido, tiene que llegar y llega el Femarguín, no evitó que se fuera. Desesperación, es la imagen que estamos viendo ahora mismo del equipo, ¿eh? Sí, la pena es eso, es una muy buena primera mitad con ocasiones, no se pudo materializar y bueno, finalmente que te marquen un equipo que prácticamente ha llegado 3-4 veces a portería es lo que te frustra un poquito. Sí, que, ¿no? Bueno, que te marquen una ocasión que no se puede ni considerar también, uff, esa falta ahí. O sea, un balón muy lejos, un balón colgado y un remate. Es que sí. No les ha hecho falta nada más, ¿no? Sí, por eso te digo que con muy poquito, si termina esto así, se llevan mucho, ¿eh? Sí. 40, sí, porque al final por mérito seguramente un empate, ¿no? Un empate mínimo, sido lo más justo, pero este es el deporte que nos gusta y a veces pasa este tipo de cosas. Aleja que la pone dentro y ahora el árbitro dice que repita. Pues menos mal, porque la verdad que la falta. Que repita y va a ser Cori. Ahora cambian los papeles. Cori que la va a poner. Ataca todo el Femarguín. Defiende todo el Aldaya. 48. Que se van a cumplir. Cori que la pone. El balón que vuela ahí al punto de penalti. Pues mira, yo creo que el balón ahora de Cori fue similar al que. Más o menos la distancia, ¿no, José? Del gol del Aldaya, más o menos similar. Pero ahora no se repitió la historia, ¿no? La portera salía en este caso y se hacía con el balón. En fin, partido que está muriendo. Trata el Femarguín de llevar el peligro. Balón arriba buscando a Evelyn. Al final la cabeza que se encuentra es ahora la de Kia, que trataba de jugar. La perdió Valen. Cuidado a la contra. El balón para que juegue la Aldaya. Viene el peligro. El balón arriba. Fuera de juego. Fuera de juego. Ya se estaba escorando, pero menos mal. Y fíjate que era Lucía, creo. La 25 que llegaba ahí arriba, ¿eh? Sí. La jugada que manejaba Cris y le puso el balón a Lucía. Y el Femarguín que busca una última. Balón arriba de María. Buscando precisamente ahí a Patri. El balón dividido de Alba. La tiene María. María arriba. Coge Cori. Puede ser esta. A ver lo que pasa. El balón a la derecha para Eli. Eli que se marcha. Eli que encara. La pisa. La pone para Cori. Cori con calidad. Se da la vuelta. Al final se marcha. La puede poner con pierna derecha. Qué bien Cori. La pone Cori. Puede ser esta. El remate no llega. El balón se queda muerto. Puede venir el disparo de Kia. Kia que dispara. Dan una futbolista de la Aldaya. Será saque de esquina. Pues, la última, porque estamos en el la 50. La última, creo ya. Estamos en el 50. Le van a quedar a esto un minuto, pero esta, José, puede ser prácticamente la última. Sí. Vamos a ver a balón parado. La va a poner Cori. Cori, que suele ponerla bien. Con varias futbolistas altas en el campo. Con seguramente ahí irá Carola al primer palo. Gol. 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 Del Femarguín. Gol de Femarguín a la salida del córner, el 50 de esta segunda parte. Marca el Femarguín en el córner para empatar el partido. A esto le va a quedar medio minuto. Lo celebran, pero el empate, como decíamos, es insuficiente.
Y el gol, José, cuéntamelo tú, porque a mí me cogía mirando hacia el saque de esquina. Bueno, pues el gol del saque de esquina, el primer palo, la tocaba de cabeza. La verdad que no pude ver quién era, vi que tocaba de cabeza y se colaba entre la portera y el palo. Así que cuando nos quedamos mirando, vimos, no sabíamos si el balón había estaba por fuera, había pegado en el lateral de la red, pero no estaba. Todavía estaba José y yo mirando un poco ahí hacia cómo podían rematar ese balón. Y aquí se termina el partido, empata el Femarguín en el último suspiro. Seguramente, como habíamos comentado, era lo más justo por lo que habíamos visto en el partido. José, aquí lo dejamos, que hay toque de queda a las 10 de la noche. Muchísimas gracias, hasta la próxima, ¿vale? Venga, muchas gracias a vosotros, un saludo. Y a ustedes lo mismo, gracias, como siempre, por la atención prestada a todos los que nos han visto aquí sintonizado en el municipio de Mogán, también a aquellos que nos han sintonizado y visto desde cualquier punto a través de nuestro canal de YouTube. Recuerden, empate a uno aquí en el municipal de Arguineguín, se adelantaron las visitantes por medio de María en el 4 de esta segunda mitad, empató ya en la finalización, en el prácticamente 91 de partido, Carol, que ha hecho que el partido al final, por méritos, yo creo, como hemos comentado, pues haya acabado con esa justicia en el marcador, aunque la Aldaya se va pues con esa cara que se te queda cuando te empatan en el último suspiro. 1-1, aquí lo dejamos, el martes volvemos. A ustedes, gracias, feliz fin de semana, hasta la próxima, adiós.